entiendo que hoy todo el mundo contento, ¿no? Primera victoria, se ha estrenado por fin el casillero de goles, que era importante. Aquí hoy un domingo feliz para todos, ¿no? Sí, lo necesitábamos sobre todo a nivel mental, lógicamente. Y creo que es un alivio. Lógicamente ha habido una parte de unos determinados minutos de la segunda parte donde hemos tenido que apretar más porque se nos podía complicar la situación. Lo hemos hecho y sí, es un alivio la verdad porque se nos estaba costando ya sobre todo a nivel mental. Y ya está, a ver si nos soltamos un poquito, que seguro que va a pasar y ya va rodando todo, que nos hacía falta. Para un delantero siempre es bueno meter goles, ¿no? Entiendo que también te vas a nivel personal bastante feliz, ¿no? Sí, contento por eso. Hay que seguir trabajando en otros aspectos, tipo disputas, duelos aéreos y demás. Pero bueno, es lo que tú dices. Nosotros vivimos de eso y lógicamente cuenta bastante para irte contento, la verdad, a casa. En el primero de los goles ha ido prácticamente todo el equipo. Entiendo también que desde el banquillo habéis salido todos a abrazar al míster. Entiendo que esa celebración tiene un trasfondo importante también, ¿no? Sí, el cariño que nos tenemos en la plantilla, la unión que se ha hecho con el equipo, el grupo tan bueno que se ha hecho. Y Antonio lo ha querido transmitir de esa manera, donde eso, hemos saltado todo y nos hemos reunido para celebrarlo porque, como ya te digo, era un tema a nivel mental que nos estaba costando un poco. A nivel mental, no sé si también había afectado un poquito ese gol de La Palma, después de tres partidos sin ganar, te pones 2-0, te empiezan a recordar la distancia, no sé si había entrado también en el equipo un poco de nerviosismo. O algo. No creo que el nerviosismo, pero ha habido que algunas ocasiones que cuando ya nos ha metido el gol, que empiezan a llegar y lógicamente eso te empieza otra vez a meter en ese pensamiento de vamos, hay que apretar, pero es lo que te digo, lo hemos hecho, lo hemos conseguido sacar. Pasad de que cuando nos metan un gol no pasen esas situaciones, primero lógicamente que no nos metan el gol, que sigamos fuertes atrás como estamos, y si nos meten porque no nos tengan que meter, porque el rival también juega y tiene que tener sus ocasiones, pues lógicamente que sepamos sacarlo hacia adelante. Ahora trabajar sobre una victoria es más fácil, ¿no? Entiendo, encarar una semana después de ganar. Sí, es más fácil, pero vamos a seguir apretando porque sabemos cuál es el objetivo y queremos apretar todo y semana a semana, ir a todos los partidos a muerte y lucharlo a tope, dejárnoslo todo en cada partido para conseguir los 3 puntos.